Bueno, el curso ha sido bien diseñado, lo compartimos en otros momentos, a nivel de claridad, de objetivos, de estructura. Se ve que hay un trabajo detrás, es decir, no es una cuestión improvisada, y por lo tanto ha sido también un curso que nos ha permitido alcanzar ciertos objetivos, logros de aprendizaje. Y también ha tenido acompañamiento, es decir, no es un curso para 1.000 personas, un curso que uno puede simplemente seguir, sino que hay un acompañamiento. Pues a ver, a mí el curso de certificación sí, sí que me gustó, me pareció muy interesante este curso. Me ha permitido pues familiarizarme con las estrategias innovadoras y actividades también didácticas pues alineadas a lo que es el diseño instruccional en este ambiente virtual que yo personalmente lo desconocía. Justamente esta idea de el aula invertida y de cómo hay que cambiar de la diferencia que se da cuando estamos de forma presencial, que la clase viene antes y generamos una charla magistral o alguna presentación y que luego se va reforzando en los estudiantes y que en cambio virtualmente para que sea eficiente hay que darle la vuelta y que el estudiante venga primero preparando determinadas actividades, leyendo y nos trae sus propias reflexiones y sus experiencias. Y lo digo, las primeras semanas antes de tomar esa unidad en el curso de educación virtual, como que las cosas iban un poco más en camino empedrado, digamos, en clases, pero tratando de aplicar este tema de invertir la clase ha sido muy útil, porque luego fluye, luego la clase virtual, la sesión virtual con los estudiantes fluye de mucha mejor manera y se vuelve mucho más dinámica. Entonces, eso en mi experiencia práctica de estos meses ha sido muy, muy positivo. Fue bastante beneficiosa para los que hicimos el curso, ¿no? En este sentido del acompañamiento, en esta otra cuestión que yo les comentaba en relación a aprender estas nuevas herramientas, ¿no? Que de hecho estas herramientas yo he podido utilizar con mis alumnos y he recibido incluso algunos mails de los alumnos, profe, muchísimas gracias, esto yo he podido utilizar en otra materia. Entonces tú vas viendo que existe como un esto que se va generando, esto que aprendimos en el curso, esta comunidad del aprendizaje, ¿no? Y fue beneficioso para nosotros, fue beneficioso para los estudiantes y de alguna manera nos va creando una leveza en el ambiente que estamos viviendo, ¿no? Antes yo creo que la participación de los foros de mis estudiantes eran muy bajas, ¿sí? Pero en cambio ahora con reglas creo que logré tener una participación de cerca de un 80, 90% de todos los estudiantes, ¿sí? Y sin necesidad de que sea una cuestión obligatoria, pero sí poniendo reglas claras desde el inicio. Todos esos elementos son aspectos que dentro de la certificación a uno le fueron inculcando. La primera recomendación, obviamente, es que sigan este curso porque esto les va a permitir dictar las clases de una manera virtual con una metodología más estructurada y planificada, contando con el apoyo de nuevas herramientas. Por otro lado, también es importante que nuestros compañeros docentes recuerden que tienen que destinar un tiempo cada semana a este curso para la revisión del material, para participar en las videoconferencias, para realizar las actividades planteadas, para participar en los foros. Entonces, sí es importante que planifiquen sus actividades, planifiquen o destinen un cierto número de horas a la semana para poder avanzar en este curso. Seguramente el esfuerzo que ellos van a realizar se verá recompensado en todo lo que van a aprender y en todo lo que podrán aplicar. Tomar estos cursos es tomar una muy buena oportunidad de mejorar nuestras capacidades para vincularnos con los estudiantes, aprovechando estas herramientas informáticas que ofrece la universidad y que pueden ser resultar claves en esta nueva normalidad que estamos construyendo como humanidad a partir de la pandemia. Entonces, no desperdiciemos la oportunidad que se nos ofrece, aprovechemos tanto las herramientas técnicas como las herramientas pedagógicas para cada día ser mejores profesores y podernos comunicar de una manera más efectiva con nuestros estudiantes.